Hola, soy Patricia Vegas, Country Manager de UCE Perú. Estamos súper entusiasmados preparando la temporada 2021-2022. Sabemos que a la fecha tienes varias preguntas sobre el proceso Work and Travel que te ayudaré a resolver en este video. Etapa 1. Entrevista de evaluación en inglés. El primer paso del programa Work and Travel es realizar la entrevista de evaluación en inglés. Si bien ustedes ya hicieron la entrevista en el 2020, los sponsors requieren un reporte de entrevistas actualizado del 2021. Por eso, deberás calendarizar tu entrevista 2021 ingresando a My UCE Account, sección Book My Second Interview. Separa la fecha y hora y listo. Te enviaremos un correo con el link al Zoom el día de tu entrevista. Y recuerda, esta entrevista es gratuita y será más corta que la primera. Etapa 2. Prepárate para las ferias de trabajo. En la etapa 2 deberás completar los siguientes pasos para que estés listo para aplicar a nuestras ferias de trabajo. 1. Suscribir el acuerdo de condiciones generales en línea. En los próximos días recibirán un correo electrónico con las instrucciones de cómo acceder y aprobar el acuerdo de condiciones generales y anexos a través de My UCE Account. Recuerda que tienes de plazo hasta el 15 de marzo. 2. Completar el pago de $490. Algunos de ustedes han pagado $490 y otros han pagado un importe menor de $295, $195 y $100. Cada uno deberá de completar el pago de $490 para el 22 de marzo del 2021. No te preocupes, recibirán por correo electrónico el formulario de pago correspondiente para que se acerquen a pagarlo al Banco Scotiabank. Asimismo, les enviaremos otras alternativas de pago como nuestra cuenta del BCP en caso quieran hacer una transferencia. 3. Completar su currículum. Esta parte es fundamental y los entrenaremos de cómo hacerlo en la charla introductoria. 4. Atender a nuestra charla introductoria UCE Work and Travel virtual, donde revisaremos a detalle el proceso Work and Travel, empleadores disponibles, los beneficios y retos del programa y además les daremos todas las herramientas para que tu entrevista con el empleador sea un éxito. Etapa 3. Inscripción a las ferias de trabajo. Esta temporada estamos recontra entusiasmados porque tenemos un récord de confirmaciones de empleadores para este 2021. A la fecha, contamos con más de 15 centros de trabajo que ya confirmaron su participación para esta temporada y los números siguen aumentando día a día. En esta etapa, podrás conocer sobre nuestros empleadores, requisitos, beneficios, puestos de trabajo ofrecidos y más, todo esto en My UCE Account. Y luego, dependiendo de en qué fecha realizaste el primer pago, podrás ir separando un cupo para la entrevista con el empleador de tu preferencia, siempre y cuando hay un cupo disponible y cumplas con los requisitos. Sabemos que muchos tienen dudas sobre qué ofrecen los empleadores. La información específica de los beneficios y requisitos de cada puesto de trabajo se les brindará a partir del mes de abril. Las entrevistas se realizarán con los empleadores de manera virtual. No se preocupen que en la charla introductoria revisaremos a detalle toda esta información. Bueno chicos, ¿estamos listos para el programa Work and Travel 2021? Nos vemos.